Dímelo, Corillo. Buenos días, buenas noches, buenas tardes, donde quiera que estén. Hoy nos encontramos en... Más allá del planeta. Ajá. Hoy estamos en el Museo de Ciencia de Bridgeport, Discovery Science Center and Planetaries. Esto es un museo de ciencia y de planeta y de todas esas cosas que a nosotros nos gustan. ¿Sí o no, Bolo? Sí. Así que acompáñanos a ver esta aventura de hijo y padre. Dile a quien sigue que se suscriban. Subscribe, like, share, comment. Y todas esas cosas que quien sigue dice en inglés. Oye, quédense hasta el final y no se pierdan esta maravillosa aventura. ¡Nos fuimos! Antes de empezar este recorrido, quería dejarles saber la hora, cuándo puedes venir a visitar este lugar. Si estás interesado en visitarlo, las horas de operaciones son de lunes a jueves, de 10 de la mañana a 6 de la tarde, viernes, sábado y domingo, de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Vamos a comenzar esto ahora. Bueno, aquí estamos en la entrada. Lo primero que ves son los precios. Si quieres saber sobre precios, los adultos son a $18. Los niños de 3 años a 17 son a 15. Y si tú tienes 2 añitos o menos, entras gratis. También tienen un pago adicional de $5 por adulto y $3 por niño para ver un show de planetas y unos demos de ciencia. Muchas cosas que van a ver porque yo compré los tickets. Nos vamos ya, gorillo. Aquí empieza el recorrido. Entras, pagas la entrada y entras por aquí. Aquí empieza todo y empieza mostrándole los sonidos de los baby bat. ¿Qué son esos? Baby bat. ¿Y qué son bat? Murciélago. ¿Cómo es? ¿Cómo suena? Vamos a ver, ponlo otra vez. Escúchalo, gorillo. Qué brutal. Bueno, luego de pasar esto, vamos a ver qué es. Ok, esto es un estilo de cueva que te va a enseñar cómo funciona el eco en en lugares así. Vamos a ver. Hello, 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 hello. ¿Cuál es la diferencia? Porque eso suena más. A ver. Hello. Trata los dos. 3, 2, 1. Hello. Hello. Why is something like hello? Porque te está enseñando cómo funciona el eco. Bueno, este es un cuarto principal que tienen. Para si vienes a visitar esto en caso de frío o similar, lo mismo que ha pasado en otros lugares que hemos ido. Tienen un cuarto donde guardas tu chaqueta, tus cosas y todo. Y acá, pues, si tienes bebé, pues deja el cochecito aquí en la entrada. Así que vamos a empezar, chequen esto. Bueno, Kenzie, ¿estás listo? Kenzie va a hacer esto ahora. Chequénselo.
gire, ¿tú ves dónde está ese circo? Tienes que gire ahí y que se meta ahí. Venga. Go. ¿Dónde está? That one. Salud. Salud. Dale. Bro, you forget your basketball skill? ¿Qué pasa con tu skill de baloncesto, bro? Ahí. Ah, ah. Good job. Ahora este. You gotta go that side. Oh, no, right. Yeah. Dale ahí, dale. Tienes que darle aquí. Ah, that was too easy for you, bro. Ahora mira este. Mira, ven acá. Tú tienes que darle a ese que está ahí arriba para que dé a ese que está acá y después la meta. Oh, close, close, close. Dos goles. Dale. Oh, it was good, it was good. You want to repeat it? You want to do it again? Dale, una vez más. Dale. Oh, it was close. Ven acá. Vamos a ver si tú sabes jugar baloncesto. Tírala de aquí y métela. Go, 3, 2, 1. One try. Una vez más. No. Acá, vela de acá. Ahí. Dale, 3, 2, 1. Ya, yo lo acierto. Si ustedes están sin baterías como yo ahora mismo, pues tienen todos los cargadores aquí. Se pueden sentar y que su hijo la pase bien por allá. ¿Sí o no, verdad? Mm-hmm. ¿Cómo es eso, Messi? Espérate eso, mira, mira. Eso es que aquí dentro de esta caja, ¿verdad? Yeah. Mira, aquí lo dice. Hay un transformador, ¿verdad? Ese transformador cambia de voltaje o de depende la cantidad de electricidad, ¿no? Cuando la electricidad va de un lado a otro, es lo que crea el... Son dos cables negativos, two negative cables. Cuando ellos los dos cables se calientan y son como los dos son negativos, cambian electricidad de un lado para otro, que es lo que create the electricity, es lo que crea la electricidad. ¿Por qué es electricidad? Pues porque cuando tienes dos cables, ¿cuánto aquí? Cuando tienes dos cables, ¿verdad? Estos son dos cables, negative cable, ¿verdad? Uh-huh. Cuando tú lo prendes aquí, se empieza a calentar estos dos cables. Y después que cambia electricidad porque son de los mismos lados, negativos, ¿sí o no? Eso es ciencia, bro, tiene que aprender. Bueno, aquí nos encontramos el dining court. ¿Eso qué quiere decir? Que pueden venir y comer algo aquí, ¿sí o no? Vamos a mostrarle el view que tienen en el dining. Mírate en esto, por ahí. Mírate en esto, bro. Mírate en esto, bro. I'm not even going up there. Aquí, tú te sientas, tiene un aire. Yo no sé si escuchan ese ruido. Ese es el aire acondicionado. O sea, aquí hay un fresquito brutal. No tan solo eso, sino chequen lo que hay aquí afuera, que yo no sabía. Yo no sé si pueden ver ahí qué es eso, gordo. Dilo en inglés, no importa. Son climb. Mira ese en eso, cabrillo. Yo no sé si ven esto aquí. Esto aquí, la gente se escala y se trepa hasta allá. Y después tienen esos cordones para que se tiren así de guindando. You ready for that, Orlo? No. No sabía que eso lo tenían aquí. Eso se llama. Ah, no, nada más dice adventure. This way to adventure. ¿Tú estás ready para eso, bro? No creo que nos va a dar tiempo para verlo, pero les voy a tratar de mostrar si logro ir para allá afuera. Mira, verlo. Entonces aquí, cuando salen del dining, se encuentran una especie de arte
una galería de arte. Ese era el nombre, miren ese. ¿Cuál es tu favorito? Mira, para las bolitas. Mira esto, mira los sprinkles. ¿A ti te gusta ese? ¿O a ti te gusta el azul, verdad? Sí. Y una tesna llama el azul de aquí. Ah, dale, camina aquí como que estás viéndolo. Esto hace, este espacio aquí hace representación a diferentes tipos de problemas en el cuerpo y problemas de salud y todo. Entonces pues tienen esta familia de ositos pues con diferentes pues, diferentes problemas, ¿no? Y no tan solo eso, sino, venga, obviamente antes de enseñarles lo que les voy a enseñar, tienen los la nota que dice que por favor no separen los ositos de ellos porque ellos viven aquí. ¿Cuáles ositos? Los que están aquí en la mesa. ¿Por qué? Porque pues como esta parte representa todos los problemas que puede tener pues, en el cuerpo uno, pues dan la oportunidad de coger una bolsita de estas por niño. ¿Y qué tiene esa bolsita, Gordo? A ver, déjaselo a la gente, déjaselo, ábrelo, fíjalo ahí. ¿Qué hay ahí? Ahí está. Ok, este es el osito que, que te gusta. ¿Cómo se llama? ¿Yaman? Sushi. ¿Ah? Sushi. Ahí está el sushi de Canciel. Tú vas a abrirle el band-aid y se lo vas a poner a sushi. Entonces, ¿qué, qué tú vas a hacer? Enseñar a la gente qué tú vas a hacer. Cuando esto pasa. Ajá, este bandit que se lo va a colocar en uno de esos otros, en el osito. Toma. Ahí tienes este que salir, ponlo aquí y lo pones. ¿Dónde lo vas a colocar? ¿Ya lo curaste? Ok, ya pasamos la área de los ositos. Ahora estamos en esta área. ¿Qué es lo que encuentran aquí, Gordo? Mi música allá arriba. ¿Y qué más? Mira, mira esto, mira esto. Ahí, ¿vale? Ajá. Y ahora lo tienes que tocar. ¿Era eso, abuelo? Ajá. Ay, no. ¿Qué va, abuelo? ¿Qué? Sí, eso son cuando te sacan fotos con los x-rays. Así que se ve, chequéate, venga para acá. Coge uno de estos. Cualquiera. Ajá, ahora ponlo en el like. Pégalo, yo estoy. No, no lo sueltes. Mira, ponlo aquí. ¿Qué es eso? No, turn around. Ponlo del otro lado. Del otro lado, así. Cuéntalo. Esta parte, el muslo. ¿Cómo se ve? Aquí están todas las partes del cuerpo y pueden ver a través de rayos X cómo se ve todo. Por ejemplo, ¿tú quieres ver el cuerpo de Canciel en rayos X? Míralo aquí. No. ¿Y ese no eres tú? Oye, chequense en esta cosa súper interesante. Mírense en esto. Y tú dices, ¿cómo tú tocas eso? Canciel, enséñale cómo se toca eso.
Dale, dale, keep going. Oh. Que si él ni toca eso, eso nada más poner la mano por encima así y a través de sensores, pues hace que todo se funcione.